todos a gozar y disfrutar del día sin IVA, hacer las compras, pero siempre bajo las medidas, condiciones de bioseguridad. Ante la primera jornada del Día sin IVA del 2021, el Ministerio de Salud pidió a los gobernadores y alcaldes garantizar medidas de bioseguridad. Cabe recordar que las jornadas del Día sin IVA están contempladas para el 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, pidió a los alcaldes y gobernadores hacer un control estricto del carné de vacunación contra el COVID-19 en los lugares que se puedan generar aglomeraciones. La situación está relativamente calmada, pero evidentemente esas aglomeraciones pueden generar situaciones de incremento de contagio. La recomendación también fue dirigida a secretarios de salud, EPS e IPS, para que, si es necesario, pongan puestos de vacunación en estos lugares comerciales. Donde vean lugares donde se pueda generar aglomeración, hacer control estricto del carnet de vacunación. Los ministerios de Salud, Comercio, Interior y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones emitieron una circular conjunta con el objetivo de establecer medidas para el desarrollo de los días sin IVA. Y que de inmediato, en donde algún establecimiento comercial no cumpla esos protocolos de bioseguridad, debe procederse a la sanción y el cerramiento de ese establecimiento. ¿Qué opina de esta medida tomada para el día sin IVA?